Hola amigos, hoy venimos a mover un poco las aguas recordando esos momentos controversiales en el mundo del cómic, que nos han dejado perplejos. Así que comencemos. Si el resplandor azul o la autocensura por el reflejo no los distrajo, quizá notaron que al Dr. Manhattan le faltaba algo de ropa en la cinta Watchmen. La situación se torna un tanto incómoda, ¿cierto? Pero no se enojen con el director Zack Snyder. Si hay alguien aquí a quien culpar, es a Alan Moore. Ant-Man golpeando a Wasp. Aún décadas después de levantar de la mano a su devota esposa, el emocionalmente inestable Hank Pym no se recupera a la vista de los fans después de esta despreciable acción. Por su parte, el Hombre Hormiga hace lo suyo para enmendar el error. Si hablamos de violaciones, se sabe pues a ciencia cierta que uno de los crímenes más atroces de nuestra sociedad es la violación. Es por esto que muchos artistas del cómic la han utilizado para dar peso a sus argumentos. A veces con resultados lógicos, como la violación del comediante a Silk Spectre, o en otros casos innecesario, como la violación de Sue Dibney, la esposa del Hombre Plástico, en el evento Identidad Secreta. Spider-Man vende su alma a Mephisto, el mismo Hombre Araña que mató una vez a su esposa, contaminándola con semen radiactivo, vuelve a tener la mira de todos encima cuando decide vender su alma a Mephisto, quien es algo así como la representación del diablo en el universo Marvel. Esto con tal de salvar a la misma Mary Jane por la trágica herida fatal justo después de Civil War. Alexandra DeWitt metida en una refrigeradora. El muy querido Lantern Corp de la Tierra, Kyle Rayner, encuentra a su novia, quien aparentemente no tenía ningún superpoder, metida en un refrigerador al llegar a casa, después de que esta fuera asesinada por un supervillano. En el evento The Killing Joke, Alan Moore, otra vez llevando al Joker al extremo, nos dejó ver su faceta más sádica hasta el momento. Este entró a la casa de Barbara Gordon, Patty Chica, le disparó en el abdomen, dejándola paralítica de facto. La desnuda y posiblemente abusa de ella en esta condición, la fotografía. Luego rapta a Jim Gordon y lo sodomiza mientras le enseña las fotografías de Bárbara desnuda y herida en el piso. El aniversario del Joker, otra vez junto a Batichica. La agresión de género o cualquier cosa que promueva es vista como algo de lo más repulsivo. Cuando la portada especial del aniversario del Joker junto a Bárbara Gordon vio la luz, causó gran revuelo cuando se interpretó como una clara y violenta campaña de agresión, hasta que la misma tuvo que ser censurada. Speedy adicto a la heroína. A principios de los 70, cuando Flecha y Linterna Verde tenían su cómic juntos, se trató de abordar diferentes tópicos de interés social. Con el tema de las drogas, Roy Harper, el primer Speedy, luego conocido como Arsenal, fue a quien le tocó pagar los platos rotos. Relaciones homosexuales. Antes se dejaba a la sospecha y ahora se hace fiesta con el tema. Las relaciones del mismo género, como la de Kate Kane con Maggie Sawyer, son cada vez más comunes y menos llamativas. Incluso como un ejemplo de vagancia creativa, a veces se reciclan viejos personajes con nuevas tendencias, tal es el caso de Alan Scott. Action cómic xenofóbico. El patriotismo estadounidense, desbordado a los alrededores de la Segunda Guerra, nos trae una imagen antinipona que deja mucho que desear del Hombre de Acero. Lois Lane cambiando de raza para conocer a los barrios bajos de los 70. Y bueno, ya para ir cerrando, nos vamos con algo de lo más chocante: racismo potenciado por la ignorancia de viejas generaciones llevadas al máximo. Lois es blanca, pero ahora es negra. ¿Por qué? Si no, no puede conocer al gueto. Muy conveniente, ¿verdad? Todos estos ejemplos se pueden atribuir a la falta de planificación o incluso a la negligencia, donde primero está vender sin tomar en cuenta lo que el producto llega a causar en el público. Lo cierto es que temas como estos han llegado a encuadernar historias extremas en nuestros cómics favoritos. Solo el tiempo dirá cuáles serán los próximos objetos de controversia.